inicia el campeonato de fútbol de colonias. Es otra forma de integrar a las personas que un día salieron con ganas de brindar otras oportunidades y hoy regresan felices a sus tierras. Sí, este año 2015 la verdad tenemos un torneo de colonias muy importante, con mucha expectativa, equipos muy reforzados, equipos que han hecho el esfuerzo de traer jugadores exprofesionales y profesionales en el momento, como el caso de Aguachica Cesar, que tiene alrededor de 5 jugadores profesionales y 4 jugadores que están a prueba en el Envigado. Claro, primera vez aquí. Queremos que vean todos los marinillos de todos acá, que estén convocando en este deporte para los niños de todo el futuro. Siempre me ha parecido un municipio muy agradable. He tenido la oportunidad de venir varias veces. No había tenido la oportunidad de venir a jugar, pero es un ambiente muy agradable, la gente muy respetuosa. Y venimos a agradarle a la gente, que la gente que asiste salga feliz por lo que nosotros mostramos dentro del terreno de juego. Me fascina este pueblo. Yo soy de la ciudad de Medellín, soy radicado en la ciudad de Ibagué, pero... Claro, el equipo de nosotros de Aguachica Cesar, y vamos a traer muchos más acá, muchas figuras más a nuestra tierra querida, que es Marinilla. No, muy buena, la verdad que hay un nivel muy alto, jugadores extraordinarios con una calidad técnica enorme, y bueno, estamos tratando de aportarle al fútbol en estas fiestas. Sí, todos somos marinillos y estamos muy contentos con la campaña del doctor Gildardo Hurtado. Excelente, me fascina venir acá, la gente muy amable, el ambiente, la comida, la generosidad de la gente. Invito a todas las personas para que vengan y conozcan Marinilla, espectacular. Así, invitamos a todas las colonias del país que vengan a participar y a estar en 8 días en armonía con la familia, disfrutando aquí de las fiestas que son muy buenas, y cada día las fiestas populares van mejorando. Hoy se juegan 4 partidos. ¡Gol! ¡Gol de Aguachica!